¿Cuánto me pedido, Flora? Ahora sí que se nos ha puesto brava a nosotras, ¿eh? Nena, pero qué chiflete de frío. Yo, para mí que teníamos amigas de los granaderos para hacerlos pasar, nena, porque... ¿Para que cierren la puerta? Disculpa de eso, tenemos que tener la puerta abierta entre un chiflete acá. Nosotros, este trabajo, mira, nos va a dar satisfacciones, pero nos va a cagar la salud. Es cierto, la cistitis. ¿Lo viste pasar a él o no lo viste pasar? ¿Sabes que yo no lo he visto al precio? ¿Dónde vas, la verdad, no la voy a... Buenas tardes. El señor Lisandro, por favor. ¿Sabes quién es, González? Dolina. Dolina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice González? Bueno, ¿no me diga que viene acá? Sí, vengo a ver al señor Lisandro. ¿Lisandro? ¿Lisandro qué? ¿Lisandro de la Torre? No, Lisandro es el apellido. El periodista. El periodista. Es el no está ahora, se debe haber ido a almorzar. Acaban a almorzar, almuerzan más o menos desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Pero y son las 5 días, imagínense. No vinieron, y están en el café. Pero mire que a mí me necesitaba hasta ahora, no puede ser que no esté. ¿Pero qué va a trabajar al mundo en la casa de gobierno? Mire, yo tengo una cita con el señor Lisandro. A él le voy a decir, para que venga usted, no. No, está bien, pero si no me lo dice a mí no va a poder pasar, Dolina, desgraciadamente. Mire, yo tengo que hacer valer mi trabajo, Dolina. No, pero ¿cuáles son sus instrucciones? Estar acá en la puerta, no tenemos, bueno. No podemos dejar entrar a nadie. Tiene que recibir a las personas que vienen aquí y los estoy recibiendo. Bueno, pero usted no estamos recibiendo. Usted tiene la responsabilidad de estar en la casa de gobierno. Sí, nosotros tenemos responsabilidad de toda la vida porque hemos trabajado en lugares importantes. Yo no le niego su responsabilidad, pero el destino del tipo que cuida una puerta finalmente es abrir la puerta. Claro. Usted tiene que establecer una dilación. No, se puede cerrar la puerta. No, pero usted, a la larga, toda puerta tiene el destino de ser abierta. Bueno, pero una vez que está abierta, tiene el destino de permanecer cerrada. En la casa de gobierno, la puerta. Está abierto allá afuera porque están los granaderos, que esos son los responsables de la patria. No parecen, Miguel. ¿Eh? No parece muy responsable. Yo le estaba hablando a uno de los granaderos. ¿Usted cree que me dijo algo? Nada. No pueden contestar. Como la reina de Inglaterra no le pueden hablar. En el palacio ya de Buckingham. ¿No pueden hablar? ¿Cómo no pueden hablar? Los granaderos se quedan cuando termina, cuando uno los ve cuando se van acá. Se ponen a hablar entre ellos como desesperados porque se ve que tienen tanta palabra. Si viene alguien, por ejemplo, un hermano, una madre, ¿qué le parece? La madre de ellos, por ejemplo, viene y le dice... Hijo mío, en un caso así, tu madre lava toda la semana para poder parar la olla con pobreza franciscana. Y que el granadero no le va a decir y nada. Y yo en ese caso no le sé decir, pero me parece que tampoco pueden hablar con la madre. Bueno, yo venía a hablar con el señor Lisandro. Pero si Flor Luce me estaré ahí. ¿Por qué no hace más televisión, Dolina? ¿Por qué, Dolina, tan lindo que lo hace? Antes, los que manejaban los canales de televisión eran medio sonso. ¿Y así es? Entonces se dejaban engrupir con esta cosa del arte... del humor, de cierta complejidad. Ahora son todos vivos. Entonces esos cuentos chinos no van más. Hay que tener virtudes contantes y sonantes. Bueno, pero usted... Por ejemplo, cámara sorpresa y eso. La gente lo seguía. Dolina, no, Dolina. Sí, ¿Dolina se llama Dolina usted? No. ¿Es Dolina el apellido o no? No, yo me llamo Marcelo. ¿Marcelo de Sur? Sí, pero como nombre artístico me han... Le pusieron Dolina. Porque Dolina es como un seudónimo. ¿Sabe que yo me he enterado? ¿De qué? Que en realidad la gente de la televisión no se llama como... ¿Sí? No, algunos se llaman. No, son todos nombres ficticios. ¿Todos? Todos. Generalizamos, va. Algunos se llaman como ellos. No, todos. Tienen la obligación... Palito Ortega se llama Palito Ortega. Se llama Ramón Ortega. Ahí está, ¿ves? Bueno, Ramón Ortega. Ramón Ortiguera. Ortiguera. Se llaman todos más o menos. ¿Y por qué cree usted que se debe? Porque es por contrato. Por contrato. Para proteger a los inocentes. Se tiene que poner un nombre para proteger a los inocentes, porque usted se imagina, es como Superman. Claro. Tienen que tener una identidad secreta. Para preservar a los parientes. Porque imagínese, Palito Ortega tiene que proteger a los... A los parientes. A los parientes. Yo creo que él se tiene que proteger de sus parientes. Y son parientes, dice este que canta así, y por ahí le hacen algún daño o algo. Claro. Qué lástima que no fue intendente Palito Ortega, ¿no, gobernador? Sí. ¿Usted no pensó nunca en la política? Porque usted usted tira cada palo, dice cada cosa, que sería como un político. He llevado mate en algunas unidades básicas. ¿Llevó mate? Yo soy una buena que me da mate. Pero no era malo para la política. ¿No? Pero ahora está bien. Ahora hay que ser cantor primero para ser Hay cantantes, hay humoristas. La carrera política antes pasaba por la militancia, pegar cartel en la calle, aprender con cuadros políticos. Ahora no, ahora primeramente hay que aprender a tocar el piano,
Y a cantar. A cantarse. Hay chistes como el soldado chamamé también que le puede. Viene, acá lo hemos visto pasar, le viene a contar cuenta al presidente. Le viene a contar cuenta. Sí. Qué maravilla. ¿Sabe qué pasa? Que el trabajo de jefe de Estado está y le hacen gracia al presidente. Eso no nos dejan entrar. No podemos saberlo, don Ino, usted. Y acá no nos dejan pasar. Yo puse esta valla para que no me entren para adentro, pero de adentro no nos dejan entrar. No, no las cosas que, a veces hay música, se oyen gritos, es gente cierto, corriendo. Y nosotros sí, desde acá espiamos, pero no nos dejan ver. No podemos ver. A él no lo vimos nunca. Él no entró nunca por acá. Él nunca pasó por acá. Pero usted sabe que viene. El presidente. Si no lo ve pasar, ¿cómo sabe que viene? Yo sé que vino porque veo los noticieros a la noche, veo la televisión. Y lo veo que está sentado en algún salón por allá arriba. ¿Y quién le dice a usted que no es fraguado? ¿Vio cómo en la televisión a mí me han dicho que es todo mentira? Puede ser truco todo. Es también truco lo de la televisión. Truco fotográfico. Dicen, llegaron a la luna. ¿Qué van a llegar a la luna? No, a la luna llegaron. Pero, Dolina, ¿qué le pasa? ¿Qué está tan descreído? A la luna llegaron. Yo trabajé en la televisión, señorita. Bueno, pero no toda la televisión es igual. Y vi lo que es todo fingido. Usted los ve lindo a los tipos que trabajan en la televisión. Algunos, la mayoría. Y es todo maquillaje que le ponen. Pero Dolina, los ve altos. Los ve altos y los ponen acá adentro. Por eso se ponen atrás de los mostradores, así. Y están parados arriba de tarimas para parecer más altos. Y algunos tienen la parte de arriba del smoking y abajo están en calzoncillo. No, pero yo le digo a Dolina que uno no puede dudar. Acá el presidente debe venir. Debe entrar por la puerta de atrás, debe entrar por el balcón. ¿Cómo va a entrar el presidente por la puerta de atrás? Y debe tener algún pasadizo secreto, porque por acá no entró nunca, Dolina, le digo la verdad. Ni puede. ¿Y no vendrá en helicóptero? No sé, por ahí llega por arriba, por ahí llega por abajo. Él tiene que, tampoco puede venir todos los días por el mismo lugar. No viene porque tiene que tratar de que la gente, si es que alguien quiere hacer un atentado y él viene todos los días a la misma hora, ya no. No, pero presidente, por ejemplo, usted, ministro, una cosa así, vicepresidente. Algunos vienen, salen corriendo, otros no. Caballo. ¿Lo vio Caballo cuando sale de la casa de gobierno? Vio que camina como rapidito Caballo cuando se va. Se ve que viene acá y le va tanto griterío con el tema de la... ¿Está contento con las elecciones, Dolina? ¿A quién votó? Lo cagué con esta pregunta. No la tenía para nada programada. No, no importa el voto secreto, sino lo que quiere decir. Yo me metí en el cuarto oscuro. Y busqué. Y la que yo quería no estaba. No, hace muchos años que no está la que yo quiero. ¡Ah, qué vivo! ¿Y pero por qué? Entonces le pregunté, porque yo no leo mucho los diarios, entonces le pregunté al presidente Mesa, oficialmente, ¿no? ¿Se acuerda de la boleta que había antes? Dice, no, si ahora son distintas. Ha cambiado todo. Cambio, que lo queda vida, ¿eh? Puse una. Y puse otra. Puse una. Para no desperdiciar el viaje, digamos. Y dije, ¿qué va a ser? Le pasó igual. Ahora, se han muerto las ideologías, Dolina, como dice. Una está acá adentro todo el día y la verdad que no está en Montero. Yo creo que decir que se han muerto las ideologías es también una ideología y quizá la peor. Claro. La cosa de Nicolás. Había un libro de un tipo, un francés, que ahora no me acuerdo, 1960. Se llamaba La muerte de las ideologías. Pues lo han refutado tanto, ese tipo, que escuchar ahora que eso es un... Y porque por ahí lo dijo mucho tiempo antes. ¿No? Y bueno, porque ahora que esté de moda eso, me parece que vienen varios... Lo que decía el otro día la televisión... Vienen varios figurines atrasados. Que no le entendí, que decía que se habían muerto las utopías. Las utopías. Las utopías, y yo digo, ¿cómo se han muerto? No, pero que esa palabra... Yo que está tan violento todavía, tanta muerte. Tanta muerte. Pero acá vamos bien, ahora sí nos salvamos. Pero, no salvamos, Dolina. No sé si es mala noticia que se mueran ciertas utopías. ¿Eh? Ahí hay utopías que también, utopía hay sueños que también. ¿Pero qué es eso? ¿Es soñar? ¿Las utopías es soñar? Y las utopías son siempre un sueño. Utopía es ningún lugar soñar. Pero entonces son mentiras las utopías. No, son verdades. Es que quién sabe si uno necesita verdad. Y pero con mentiras. Mire, estamos yendo. No me la haga complicada. Yo lo venía entendiendo. Se lo voy a hacer sencillo. Lo venía entendiendo. Mire, ahora me va a entender mejor. Hay un tipo. Yo a usted lo veo, lo escucho en la radio, pero hay un minuto que digo, ¿qué querrá decir? Sí, pero lo hago a propósito para que crean que soy profundo. Veo esa gente que habla difícil para. Bueno, pero explíqueme esto. Mire, que me venía explicando. Un tipo, ahora, por ejemplo, sueña con una mina. Sí, Dolina, espere que no me la quiero perder. La mina no le va a dar bolilla. No, Dolina. Sí. Pero el tipo, creyendo que a lo mejor hay una mínima posibilidad. Claro. Se empieza a bañar, empieza a hacerse mejor, habla bien, tiene gestos de galantería, es generoso, finge ser mejor y de tanto fingir se hace un cachito mejor. Ah. La mina igual no le da bolilla. No le da bolilla.
pero el tipo en tanto hinchar se ha mejorado. Se ha mejorado. Le con tiene... los sueños de los pueblos pasa igual. Por ahí es mentira que se puede lograr hacer, qué sé yo, un ferrocarril que venga desde Mendoza a la Argentina. Por ahí es imposible lograr una entera justicia para todos. Por ahí es imposible que todos sean felices. Pero si no soñamos con eso, no hacemos nada. Y a lo mejor, creyendo que sí, creyendo que podemos seducir a esa mina, que no nos va a dar bolilla, creyendo que podemos cumplir un sueño de justicia que no se va a cumplir nunca, resulta ser que nos hacemos un poco mejor. ¡Ay, Dios mío! Estoy yo no quiero más que me hable, Dolina. ¡Con los sentidos! ¡Por favor! ¿Quién la aguanta la González todo el día? No, Dolina, ha dado en el clavo. ¡Mirá vos que así yo no lo entendía! Bien, pero lo dice de ahora, de tantas cosas sí que no es verdad y uno se la va creyendo. Sí. Una tendría que aparecer, claro, que sea verdad, porque si no está meando... Muy bien. Mire, un sueño que si los sueños se cumplieran siempre, no serían sueños. Pero alguna vez... Si las ilusiones se cumplieran siempre, serían pagaré, ¿no? Claro. Pero si no se cumplen nunca, tampoco son. Claro. Entonces, ¿y dónde está ese término medio? Y tiene que cumplir. ¿Cuándo aparece? Y aquí alguno tendría que hacer cumplir algún sueñito cada tarde. Claro. Para que uno diga, bueno, se me cumplió este por ahí, dentro de 10 años se me cumple otro. ¿Pero sabe cuánto hace que no se cumple un sueño acá? Hace mucho, hace mucho. Hermano, ¿cuál fue el último sueño que se ha cumplido acá? Yo qué sé. El tren de la costa. Sí. No lo vio por toda la televisión que salía en todos lados. No lo vio, hay no un shopping en cada estación, Dolina. Mucho, entonces es la del auto. No compra nadie. Sí. Yo creo que hay que ir a saludar a las empleadas que están adelante. Y justo ese se tenía que cumplir. Y justo se lo cumplió. La verdad. Dolina, ¿no pensó hacer política? Porque usted habla mejor que yo. Uno los ve en la televisión, cuando le ponen una cámara delante, le tiembla todo, le agarran, se deben cagar en la silla. Y usted, que aparte de hablar bien, lo que dice está en internet, ¿no le ofrecieron nunca? Sí, le deben haber ofrecido. Sí, Dolina, no diga que no damos. Deben haber llamado. Usted debe sacar más guita a la radio, Dolina. Usted no sabe la guita que tengo yo. Y debe estar... Por lo menos siempre está de traje, siempre empilchadito. Vamos, Dolina. No sé dónde meter. No sabe dónde meterla. Hay tanta gente que no sabe dónde meterla. Bueno, Dolina, no podemos. Desgraciadamente. Mire que nos falta oportunidad. Nos falta oportunidad. González no sabe dónde meterla, así que por ahí sí te espera después. Pero, a disposición, Dolina. La conversación está muy linda, ¿no? Pero. Sí. Yo tengo que ver al final, Lisa. Lo hago pasar. ¿Alitano? Yo lo dejo pasar, González. Si después tenemos quilombo, decimos que se coló. Dolina. ¡Qué Dolina, vamos! Pase por abajo el palito, tiene que pasar. Bienvenido, ¿eh? Cualquier cosa no lo vimos entrar acá. Yo no sé. Cualquier cosa no tuvimos nada que ver.